La leyenda dorada narra varias vidas de santos, entre ellas las de San Gil, cuyos milagros, como la cura de un paralítico gracias a una túnica sagrada, están representados en la Catedral de Vitoria. Oído que el famoso escritor Ken Follett se había quedado deslumbrado la primera vez que entró en la Catedral de Santa María y que por eso decidió que transcurriera aquí la segunda parte de Los Pilares de la Tierra. Creí que exageraban, hasta que la vi con mis propias gafas. Pero yo no podía distraerme demasiado. Debía encontrar a Smaug y enterarme de si sabía algo más que yo sobre el anillo. Se me había olvidado contaros un pequeño detalle. Tengo algo de... bueno, algo... tengo mucho, muchísimo miedo al color amarillo. Algún día os contaré por qué. Era Zao. Esta noche Meilín había tenido un sueño distinto. Se le había aparecido la imagen de un violinista. ¿Alguien sabe qué significa esto?